Hi friends, ¿qué tal amigos? Nathan y Mary Irons are aquí. Soy tu amigo australiano y estamos en tu despertar diario. Y nuestro tema y devocional de hoy es muy sencillo. Se llama Sé Real. Dice en Juan 4:24, porque Dios es espíritu. Aquellos que le adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Exaltamos Dios en espíritu y verdad. Oh, tú eres santo, tú eres digno, familia. Adorar a Dios en verdad es ser real. Verdad es el acompañamiento perfecto para el espíritu, que hace referencia a la conexión profunda, la pasión, la emoción y la conexión directa del corazón. Adorar a Dios en verdad significa que nuestra adoración debe ser real y conforme a la revelación de quién es Dios, del cual hablan las Escrituras. No una idea superficial u opinión personal de quién podría ser Dios, sino más bien desde un lugar de sólida verdad bíblica y sana doctrina. La adoración no está definida por lo que se siente bien o diseñada por una expresión apasionada, sino por la luz de lo que es verdadero y real. Adorar en verdad significa tres cosas. 1, revelación. 2, integridad. Y 3, certeza. Revelación. Nuestra adoración debe estar arraigada y ligada a las realidades de la revelación bíblica. La adoración auténtica nunca debe ser insensata o basada en la ignorancia. Debe tener una base doctrinal y centrarse en la verdad de todo lo que sabemos de nuestro gran Dios trino. Adorar de manera inconsistente degenera lo revelado en las Escrituras, convirtiéndola finalmente en idolatría y herejías. Integridad. Adorar a Dios en verdad significa que nuestras vidas están alineadas con la integridad. Nuestra adoración pública, lo que cantamos, lo que adoramos y expresamos a Dios es consistente con nuestra vida privada. Que la plataforma sea coherente con la persona, viviendo lo que predicamos, llevando a cabo lo que cantamos con integridad. Certeza. Adorar a Dios en verdad se refiere a la palabra hebrea josed, que significa equilibrio y certeza. Josed se traduce en confianza, seguridad y fe. La adoración en verdad se puede resumir en dos palabras: ser real. El salmista clama: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Salmo 139:23. Invita a Dios ahora mismo a que examine tu corazón y prepárate para lo que Dios desea mostrarte de tu verdadero yo, la verdad. Prepárate para arrepentirte del pecado y recibir el perdón y la gracia para que seas real. Dios busca apasionadamente adoradores reales en la verdad. Así es, todavía desea pasión, expresión creativa del Espíritu de corazón a corazón, pero también de una profunda revelación de quién es Él, con integridad y consistencia personal, y con un nivel de certeza, confianza y fe. That's it. Así es. Y es tiempo de adorar. Y es tiempo de adorar con pasión. Oh, oh, oh. Y es tiempo de...